Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de un tema que es bastante importante, que muchos me soléis preguntar también. Y bueno, habéis visto la pedazo de 5 en screen que me he sacado en el mapa de Ardennes Forest, en duelo por equipos normal y en modo extremo. Como ya sabéis, cada día suelen poner en los contratos una variante nueva que se puede desbloquear si haces ese desafío. Y bueno, esta semana o semana pasada, no recuerdo cuándo fue, metieron la ametralladora ligera, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y metieron la variante heroica de esta ametralladora ligera, y la verdad es que estaba bastante bien, me encantó, y bueno, tengo todas las variantes heroicas ya de ese arma, y decidí probarla, y bueno, salió una partida bastante buena, pero bueno, ese clip creo que mereció la pena, sobre todo para ponerlo al principio de este vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que suele ser bastante polémico también, y que bastantes personas me soléis preguntar también acerca de él, ¿vale? También me interesa que vosotros en los comentarios pues podáis expresar un poquito lo que pensáis, vuestra forma de jugar o cómo serían vuestras mejores estrategias para poder ganar siempre una partida. De lo que vamos a hablar hoy es, digámoslo un poquito, el objetivo es de haber los mejores consejos cuáles pueden ser para poder ganar todas las partidas, aquellas que jugamos sobre todo de forma individual, ¿no? Que no juguemos con el equipo. Ya sabéis que si jugamos con un equipo de varias personas, de 3 o de 4 o en competitivo, siempre vamos a depender y ya sabemos cómo van a jugar esas personas, con lo cual la estrategia de juego casi siempre va a ser una victoria por partida, al menos en el 90% de los casos bajo mi punto de vista. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir cuando jugamos de forma individual partidas? Ya sabéis que el skill based matchmaking de este juego es un poco cabroncete, lo voy a decir así con todo el cariño, es un poco cabroncete, porque si tienes estadísticas un poquito más elevadas de lo normal, como suelen tener bastantes personas en este juego, nos suele colocar, digámoslo, sobre todo en mi caso, nos suele colocar sobre todo con el equipo que es un poquito, no más malo, sino que es menos agraciado en cuanto a este juego. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor acaba de empezar a jugar Call of Duty, o está aprendiendo a jugar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo muchas veces, como yo sé que varios suscriptores juegan conmigo, pues intento siempre enseñarles a jugar, ¿no? Darles consejos de cómo pueden mejorar sobre ellos mismos. Básicamente, yo lo que trato de transmitir muchas veces con todos los vídeos sobre todo es intentar enseñaros todos los días algo, o sea, todos los días no, todos los vídeos que yo subo al canal intento enseñaros algo nuevo. Entonces, vamos a hablar de cómo ganar las partidas de forma individual, y creo que es lo más importante a mi parecer. Yo lo que siempre me suelo fijar al principio de cada partida es ver con qué clase de personas voy a jugar. Es decir, cuando tenéis la cuenta atrás de esos 15 segundos, yo directamente pego un rodeo a ver a mi equipo, y gracias al traje que ellos llevan, como ya me los conozco la gran mayoría, vale, depende de la instrucción que lleven, pues yo ya sé que este va a llevar su fusil, va a llevar francotirador, va a llevar fusil de asalto. Es muy fácil verlo. ¿Qué es lo que ocurre? El mapa está pequeño, pues bueno, todos podéis llevar una PPSH o un subfusil, todos, ¿vale? Porque en mapas pequeños como Flak Tower no hay ningún problema, muy pocos snipers se ven ahí. Pero en mapas como son Ardennes Forest, Gibraltar, Gustav Cannon en este caso, ponerse todos una PPSH es muy difícil ganar una partida, ¿no? Es algo que es realmente complicado, sobre todo por el gran campo de visión que hay a lo largo de todo el mapa y por la extensión que tiene. Entonces, ¿qué es en lo que yo me fijo realmente? Principalmente yo me fijo en qué armas van a llevar, y si yo veo que nadie va a estar cubriendo una zona o no van a llevar francotiradores, yo por ejemplo siempre voy a llevar un arma totalmente diferente a las que lleva mi equipo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a cubrir más zonas, a cubrir largas distancias o cortas distancias, subfusiles para cortas distancias, los fusiles de asalto y ametralladoras ligeras para medianas y largas, y los francotiradores sobre todo para intentar siempre detectar a los posibles francotiradores enemigos para que no obstruyan y no maten a vuestros aliados tampoco. Es una forma muy buena de poder llegar a jugar cualquier tipo de mapa, y creo que es el único consejo que os puedo dar en cuanto a eso. Sí que es verdad que también tienes que tener un poquito de suerte siempre con el equipo que te toca, porque ellos también tienen que saber un pelín por dónde moverse y cómo jugarlo. Entonces, fijaos siempre mucho en el minimapa, saber por dónde están vuestros aliados, porque si hay una zona que no está cubierta, intentad siempre ir a cubrirla vosotros, perdonad. Creo que es algo muy importante, creo que es el punto más grande que yo os puedo decir en cuanto a esto, y siempre yo lo llevo a cabo. Fijaos, yo siempre he estado en este mapa, yo muchas veces cuando veo que nadie está cubriendo el Gustav, yo soy la primera persona que se sube. Es una zona difícil de cubrir, aunque parezca que no, hay muchos mapas, y si obtienes el centro del mapa, como ya os he dicho muchas veces, podéis ganar las partidas. Y en este caso, el gran porcentaje de la partida he estado solo en el Gustav, en este caso. Y sí que es verdad que es muy difícil cubrirlo, porque por zonas bajas ya no vas a saber si te van a venir o no. Yo solo puedo cubrir las zonas que sé y puedo ver por dónde van a reaparecer. Entonces,
realmente, por eso muchas veces digo, oye, digo, súbete conmigo al Gustav si llevas un subfusil o llevas un fusil de asalto, eso con los amigos, pues se suele hacer de una forma más fácil, en cualquier tipo de mapa además, y podéis llegar a cubrir muchas más zonas entre las dos personas. ¿Qué es lo que pasa? Que de forma individual es mucho más complicado, entonces siempre fijaos un poquito por dónde van vuestros aliados, las armas que suelen llevar ellos, ¿vale? Nada más que empiece la partida, fijaos en ello porque es algo muy importante. Y nada, chicos, creo que este es el consejo más grande que os puedo dar y espero haberos ayudado con esto. Yo siempre lo llevo a cabo y me funciona muy bien. Así que nada, chicos, un 53. Espero que os haya gustado la partida. Recordad que tengo Twitter, Instagram, está todo en la descripción del vídeo. Y nada, chicos, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo. Sed buenos. Chao.